Hola a todos, bienvenidos a Puntillas y Manualidades con Nikiru. Vamos a realizar ahora una puntilla sumamente sencillísima. Es mi muestra la que tengo aquí. Esta puntilla la vamos a hacer el día de hoy. La voy a hacer en el mismo tono. Pues vamos a comenzar. En mi encaje ya esquinado. Vamos a fijar nuestro hilo cristal. Vamos a comenzar. Y fijamos nuestro hilo. Vamos a hacer la base de tres cadenas y medio punto. Una, dos, tres cadenas y medio punto. Así vamos a hacer nuestra base al contorno o alrededor de nuestro, ya sea la servilleta o en este caso que estamos haciendo nuestro, nuestra muestra, así vamos a hacer nuestra base. Tres cadenas y medio punto. Así la vamos a continuar al contorno. bien una vez terminada nuestra base vamos a comenzar nuestra puntilla aquí vamos a subir con 8 cadenas comenzamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas vamos a contar aquí abajo un medio punto dos medios puntos en este segundo vamos a fijar nuestras ocho cadenas Subimos con tres cadenitas. Estas tres cadenas las vamos a contar como el primer macizo de un grupo de siete macizos que van a ir dentro de estas cadenas. Bien, entonces comenzamos: sería el segundo macizo, macizo número 2, macizo número 3, macizo número 4. 5, 6 y 7 macizos. Aquí ya los tengo. Realizo mis tres cadenitas, lazo y vuelvo a hacer otro macizo aquí mismo. Así. Otras tres cadenas, lazo y vuelvo a hacer un segundo macizo. Y aquí yo ya terminé la primera vuelta de mi primer motivo. Vuelvo a subir con tres cadenas: una, dos, tres. Marco mi cadena número tres y realizo seis cadenas más: una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me regreso a la cadena número 3 y realizo medio punto. Me va a quedar un pequeño círculo con las seis cadenas. Bien, entonces vamos a subir con una, dos tres cadenas. Ahora sí, voy a voltear. Marco mi cadena número 3. Subo nuevamente con mis tres cadenas y me regreso a la cadena marcada con medio punto. Este va a ser mi primer macizo que van a ir dentro de los, bueno, los macizos que vamos a realizar y van a ir dentro de nuestro círculo. Este es el primero. <coughs> Perdón. Seguimos con nuestro segundo macizo, tres cadenas, medio punto, macizo número tres, tres cadenitas y medio punto, macizo número 4, tres cadenas, medio punto. Macizo número 5, nuevamente trabajo mis tres cadenas y medio punto. Macizo número 6, cadenas, medio punto. Macizo 7, cadenas, medio punto. Y macizo número 8. Tres cadenas y medio punto. Bajamos ahora con tres cadenitas. Una, dos y tres. Y vuelvo a fijar dentro del círculo de aquí abajo. Así me va a quedar. Vamos a acomodarlo. Vuelvo a trabajar tres cadenas más. Una, dos y tres. Lazo. Me paso. Al siguiente macizo de aquí abajo. Y realizo un macizo más. Tres cadenas. Y vuelvo a trabajar los siete macizos. Así como los tengo en la primera línea que tengo aquí abajo. Bien, entonces vamos contando. Aquí llevamos dos. Tres. Cuatro. 5, 6 y 7 macizos. Voy a bajar ahora con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y fijo, vuelvo a dejar este medio punto y fijo en el siguiente. Medio punto. Y así va a quedar mi primer. Motivo bien, aquí vamos a comenzar nuestro siguiente motivo. Vuelvo a subir con mis tres cadenas. Este será el primer macizo de los siete que vamos a hacer en estas cadenas de abajo. Llevamos macizo número 2, macizo 3, macizo 4, macizo 5, macizo 6 y el macizo número 7 lo voy a hacer en este primer macizo que tengo aquí abajo aquí yo ya tengo mi grupo de 7 macizos trabajo 3 cadenas lazamos y contamos 1 2 3 y 4 macizos en este cuarto macizo voy a hacer un macizo más bien vuelvo a hacer mis tres cadenas Lazamos y en este último macizo de aquí abajo vuelvo a hacer un macizo más. Aquí lo tengo. Subo nuevamente con mis tres cadenas. Fijo mi cadena número 3 y realizo seis cadenitas más. Llevo 3, 4, 5 y 6. Me regreso a la cadena número 3 y cierro mi círculo con medio punto. Subo con 1, 2, 3 cadenas. Y aquí voy a fijarlas en el segundo eh, pico del motivo anterior 1 y 2. Aquí fijo. Ahora sí, damos vuelta. Y aquí realizo mis tres cadenitas y medio punto. Bien, entonces aquí ya llevo el primer macizo que va a ir en, dentro de, estos, de este círculo. Realizamos macizo número 2. Tres cadenas, medio punto. Macizo número tres. Tres cadenitas, medio punto. Macizo número cuatro. Tres cadenitas y medio punto. Más hizo número 5, 3 cadenitas y medio punto. Más hizo número 6, 246, 3 cadenas, medio punto. Más hizo número 7, Tres cadenas, medio punto. Y más hizo número 8 nuestras últimas tres cadenas y medio punto y aquí bajo con tres cadenitas y fijo nuevamente aquí en mi circulito de macizos realizo nuevamente una dos tres cadenas lazamos y voy a fijar en este macizo que tengo aquí abajo con un macizo más nuevamente una dos tres cadenas lazamos y aquí ya voy a comenzar mis siete macizos. Aquí me voy a regresar con mis siete macizos. Uno arriba de cada uno de los macizos que tengo aquí abajo. Llevo tres, cuatro, cinco, seis y siete macizos. Bien, voy a bajar nuevamente con mis seis cadenas: 3, 4, 5 y 6. Dejo pasar este primer medio punto y fijo en el siguiente con medio punto. Y yo ya, ya ya terminé mi segundo motivo. Así como trabajé estos dos motivos, voy a continuar trabajando toda mi puntilla hasta terminarlo. Aquí vamos a subir nuevamente con nuestras tres cadenas. 1, 2, 3. Vuelvo a repetir todos los pasos hasta terminar mi muestra. Bien amigos, hemos terminado nuestra muestra de hoy, nuestra puntilla. Miren qué bonita se ve. Una eh, recomendación. Pongamos atención aquí en la esquina donde doblamos para dar vuelta. Como pueden observar, cuando comenzamos dijimos que dejábamos un medio punto para fijar en el siguiente medio punto para comenzar el, este, los siguientes. Motivos aquí al dar la vuelta, no es no dejé este medio punto solo, sino me tomé los, los puntos así como van para poder dar la vuelta y que no nos quede bueno. Supongamos que si lo dejáramos así como lo venimos haciendo, nos va a quedar todo esto arrugado y no se nos va a ver bonita nuestra puntilla. Para evitar eso, vamos a dejar más bien, mejor dicho. No vamos a dejar el medio punto que venimos dejando como en el principio. Vamos a tomar los puntos así como van. Una vez que hayamos dado la vuelta, entonces sí comenzamos a trabajar como lo hicimos al principio. En cada esquina vamos a hacer esta forma de trabajar. Así. En la parte de arriba, como dejamos la unión que dejamos aquí. Un este, un piquito unimos en el segundo, aquí no, aquí en el primer piquito para poder también ayudar a dar la vuelta en nuestra puntilla. Eso es lo que les quería yo aclarar. Entonces, háganlo así: cada una de las puntillas que ustedes realicen, vaya viendo ustedes qué tanto pueden dejar en la esquina, si pueden seguir trabajando, cómo comienzan o van recorriendo sus puntos para poder dar la vuelta en cualquiera de las puntillas que ustedes trabajen. Esa es una recomendación para que nuestras puntillas no queden así fruncidas, como decimos nosotros, arrugadas, que se nos vean feas. Entonces, hagamos esto. Ese es un tip, un consejito que les doy para cualquier puntilla que ustedes vayan a elaborar, se les vea bonita en las esquinas. Bien, también mis amigas, les, les recomiendo, quiero hacer una recomendación que pasen a ver mi primer canal donde les realizo todo tipo de bordados a mano, ya sea para frutas, para canastas, para un animalito, para un este, no sé, diferentes tipos de, de figuras que les voy este, enseñando a bordar, diferentes tipos de bordados. Les hago la invitación para que visiten mi primer canal. Bueno, eso es todo por el momento. Ojalá les haya gustado y me hayan entendido el paso a seguir de esta puntilla. Eso es todo por el momento. Regálenme un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias atención, por su atención. A todos.